esto nace, este stand de la Secretaría nace por pedido de los nenes cuando estamos en los barrios haciendo los operativos. ¿Qué nene no se quiere subir a un camión, a una máquina, a una grúa a sacarse una foto? A tocar bocina de ese vehículo. Bueno, acá lo pueden hacer, así que estamos muy contentos la cantidad de chicos que vienen. Y apuntamos hacia los chicos porque necesitamos que en Neuquén se empiece a separar el residuo entre secos, entre residuos húmedos, que dejemos de tirar residuos en la costa del río, en el río o en la meseta, y sabemos que los chicos se llevan un buen mensaje y seguramente van a ir marcando el ejemplo en ese domicilio. El intendente Mariano Gaido apenas asumió, charlamos este tema y hoy en su discurso, en la apertura del Consejo Deliberante, ha marcado esto, ¿no? Los neuquinos tenemos que empezar a separar, están separando en baja escala, un porcentaje muy bajo, pero que hay un ejemplo que es claro. En la cooperativa que trabaja en la planta de separación, en el complejo ambiental, cuando empezaron a funcionar, trabajaban con 4 empleados, hoy son 40. El sueldo de esos empleados sale de esos residuos que ellos revenden, ese residuo reciclable. ¿Qué quiere decir? Que los neuquinos han empezado a separar. Neuquén tiene una planta de separación y un complejo ambiental que no existe en toda la Patagonia. No hay, hasta Buenos Aires no encontramos otro. Es generador de biogás, separamos los residuos. Pero si los vecinos en su casa no tienen 2 tachitos de seco y de húmedo, va a llegar un momento que se va a estancar y realmente no va a funcionar esto. Es muy importante la separación en origen. Por eso este mensaje, por eso traemos tanta información a los vecinos y es tan importante que los chicos vayan cambiando esa cabecita, que es un cambio cultural.